toman todo personal, ya hay pelea. Si fuera sin pelea yo no les diría nada, pero puta. Rompe la primera regla, que es no enojarse, pero al tiro. Nos vamos al segundo... A semifinales de Loser... A las finales de Loser Bracket ya. Tenemos a Falquito en contra de Gord. ¿Viste? Curry enojadísimo, castigando a Falquito, pero Falquito en esta partida está decidido a vengar a Moisés. Está más que decidido a vengar a Moisés. Conectando al 2M Bardock. Va a hacer bastante daño en contra de Kurt. Se está notando eso. Level 1, level 1, level... No, level 1, level 3. No sé, yo conozco uno que se enoja. Yo conozco varios que se enojan, yo no lo digo presencialmente en uno. Específicamente en uno. Yo como... Puedo nombrar como los cuatro. Kurt pierde a su 21. Falquito se antepone un poco, elimina el primer personaje, ¿eh? Pero siempre parte Falquito así. Falquito, a medida que avanza la partida, se va poniendo más peligroso, porque siempre ganan por comba con cosas así. Siempre, en general, parte bien agresivo con el primer personaje. Pero ya perdiendo a lo mejor a Bardock, o a Bardock, a Bardock, o la presión del comienzo de la partida, no sé, baja un poquito. Level 1, level 1 y level 1 se nos murió Curry. Borrado el segundo personaje de Kurt y Falquito atropellando en esta partida. Quiere ir en contra de Lechuga en las grandes finales, Hay una premonición de lo que va a pasar. Netamente es eso. Ahora empieza el comeback. Tremenda conexión por parte de 21. Se está haciendo difícil. Tiene una barra Falquito, sí. No hace fácil de eliminar. Ahí lo eliminó, sí. Primera partida para Falquito. 1-0. Falco, creo que tiene fibra óptica, dicen por ahí. Los pisos que te llaman Kewe. Directamente sponsor de GTA Manquehue. Comienza Falquito nuevamente castigando. Va por la apertura en contra de Eta Kurt. Fidel sufriendo, pero sufriendo bastante, ¿eh? Veamos qué es lo que puede hacer. Activa rápidamente el Sparking Blast. Va a ir para continuar la presión. Balboa que llega, Chagma. Hay bastantes personas conocidas en el chat. Por castigando ahora a Falquito, cambian las cosas ya en esta segunda partida. Creo que tenemos a Kurt en contra de Lechuga en la grande final, Lo veo posible, Lo veo very possible. Full Fiber Optic, dice por ahí. Oye, algunos querían que desarmaron control a todo esto de la GamePro después de la partida. Pero lo vamos a hacer, la verdad, que mañana con una guía un poquito más detenida. Bueno, el domingo, perdón, con una guía un poquito más detenida. Ya
castigando bastante Falquito Takur. Rey 21, por fin entrando en contra de 16. Y a empezar a bajar algo de vida. Creo que se lo pega el tercero, va a jugar Putis en eso. Level 3, termina eliminando a Videl. Uno menos. Falquito que se queda con la segunda partida si sigue así. Ya dos personas que todavía sí. Las cosas no están seguras. Las cosas no están para nada seguras todavía. Level 3. Tenemos mix up de ese GT. Vemos que a Falquito le cuesta GT. Es oportunidad contra 16. Dragon Rush responde bien. No entra, cambio de lado. Y sí entró. Macho un poquito y todos sabemos que 16 no es para machero. Y termina entrando en contra de Falquito. GT haciendo su trabajo. Buena confirmación ahora por 21, sí. Tenemos asistencia de Bardock. Vamos a ver si es que genera la tercera barra. Lo hace. Va a ir por level 3. Eso pasó porque marchó de vuelta. Todos lo tienen claro. Y como tiene menos frame data, 16 del Light que de GT. GT cayó pegado. GT le ganó. Eso fue lo que pasó. Si es un personaje con mejor paint data, yo creo que gana en contra GT, porque igual que hay un poquito de diferencia. Pero es verdad, es verdad. Ahí pueden sacar el clip y esas fueron mis conclusiones. Porque fue con un 5L. No fue con un 2L. O sea, uno cubrirse abajo. Fue de arriba. ...2-0... gana Falquito y va a enfrentar a Lechuga. Moisés que ha clasificado horrible, no sé, tengo que jugar los puntos ahora. Estaba como noveno o décimo, entonces dependiendo de cómo salgan todo hoy día va a depender. No te podría decir así como el tiro, sí, con los puntos que está clasificó, porque la verdad tengo que hacer la sumatoria como quedan los otros también. No sé cuántos de los que están hoy día estaban arriba, como dice, también para que clasificaron y que eran lo mejor en un buen puesto. No sé la verdad. Está peleado. Y me meto a revisar los puestos, si no me equivoco, está Lechuga, Falco arriba. Tagma, que lo jugó hoy día. Va a bajar un poquito. El Kurt estaba bien arriba también. El Marragota bien arriba también. Y el Moisés dentro de todo ya había entrado en 1 o 2, entonces no había podido ser tan constante. Ahora que está sumado, sí está mejor que nada. Presionando ese 16, logra entrar. Pensé que ni era un grab, creo. En esto también está, creo que bien posicionado. Yeah.
Paquito está reenojado, haciendo una muy bonita cantidad de castigo. Es un personaje de Kurt, de GT, está en contra de 3 de Falquito. Lo veo extremadamente difícil el hecho de poder generar un comeback. Está pero complicadísimo la verdad. Contra 3 personajes. Se le gane y de encima es GT. Necesita presión por parte de Kurt en estos momentos. Si entra no lo va a poder hacer. Tratando de entrar en estos momentos, 21 no va a poder entrar. Y 2M y GT que sí termina confirmando. Level 1 no lo va a matar. El Super Dash sí. Tendremos el primer comeback de GT del universo. ¿Será así? ¿Será que sí? Cuando veo estos torneos me da muchas ganas de volver a jugar Dragon Ball Fighter. Lo puedo, puede que lo vuelva a hacer más seguido, terminando Civil War. Una o dos días a la semana, vamos a mantener el nivel. Pero ya que no hay muchos torneos online, y vamos a estar, la verdad que más que nada comentando y haciendo el torneo de PS4 y el de Dragon Ball Fighter y tratando, o sea, el de Steam Players, para tratar de mantener la escena guía. Oigan, a todo esto la regla obviamente que va a permitir que si quieren participar en el de PS4 y en el de Steam no hay ningún problema, o sea, no serán días diferentes. Porque no se puede, dentro de las reglas, cuando ya empiezan a tratar generalmente con marcas y también con partnership, está, no es reglamentario, pero sí muy aconsejado que los organizadores no participen en los torneos. Hay muchos juegos, obviamente que la mayoría de los jugadores que no tienen problemas, pero es cosa que uno tenga problemas y es un problema gigante la verdad. Por lo mismo prefiero ni siquiera hacerlo. Y además que también me permite administrarlo de mejor forma. Permito mejor calidad de administración. Si disminuye la calidad de administración, a que se puede quedar, ocurre cualquier cosa. Y por ejemplo, en el caso de que yo llegara a ganar algo en el torneo, también es súper complicado. Todo. Entonces la verdad que mejor que no. Lo mismo. Todavía no se entiende muy bien el porqué, pero es más simple simplemente el no. Ya termina siendo muy mucho caldo.